tardes a todos. Damos comienzo a la mesa redonda final del curso Proyecto eTwinning. Y en primer lugar quería dar la enhorabuena a todos los participantes que estáis aquí, porque en la inmensa mayoría de los que estáis aquí o habéis acabado el curso o estáis a punto de finalizarlo. El acabar el curso es el premio a vuestros 2 meses de trabajo. Enhorabuena. Eso es lo que quería comentar con eso. Y en segundo lugar quería presentarme yo y presentar a los que van a estar con nosotros durante esta mesa redonda. Yo soy Benito Moreno, embajador de eTwinning, y he sido coordinador de este curso, del proyecto eTwinning. Y tenemos como invitados, en primer lugar quiero presentar a César Herrero, de Madrid. Un saludo, César. César Herrero, que es asesor del Servicio Nacional de Apoyo y experto en eTwinning. También empiezo a decir los tutores que nos van a acompañar, todos ellos tutores y embajadores de eTwinning. Tenemos a Elena Zorrilla, un saludo a Bilbao, ¿qué tal Elena? Tenemos a Rogelio Martínez, un saludo Rogelio, que está en Ellín, en Albacete. Y también estará con nosotros Pilar Antolín, desde Madrid. Un saludo Pilar, ¿qué tal? Bien, pues quería comentaros un poco la dinámica de lo que va a ser esta mesa redonda. Vosotros podéis participar y los ponentes os van a resolver cualquier duda que os vaya surgiendo a través de la propia charla que vayan surgiendo, o cualquier duda adicional que queráis plantear. La podéis dejar en el chat, no vamos a abrir micrófonos ni webcam adicionales por no saturar la sala, pero tened en cuenta eso, que cualquier duda que dejéis en el chat tomaremos nota y trataremos de pasársela a nuestros ponentes. Si a la primera no la he visto, me la podéis dejar 2 veces, pero vamos, yo creo que a la primera tomaré nota de las cosas que vayáis diciendo. Bien, pues quería comenzar el curso haciendo, perdón, la mesa redonda haciendo una reflexión acerca de lo que ha sido el curso que estáis acabando. Si os fijáis, en los bloques que habéis trabajado han sido parecidos a la forma que tiene eTwinning visto como un centro educativo. En el primer bloque veíamos eTwinning como se ve los espacios públicos de un centro educativo. Veíamos los portales del Servicio Central de Apoyo, del Servicio Nacional de Apoyo, portales públicos donde puede acceder cualquier persona, sea docente, no sea docente, padres, interesados a lo mejor en temas educativos que no tienen nada que ver con la docencia. En definitiva, un espacio público, y al final del bloque nos sumergimos en un espacio que se podría equiparar a la sala de profesores de los centros educativos. Nos dimos de alta en eTwinning Live, que es un espacio que es solo para docentes. Allí cuando entrábamos ya era un espacio restringido, y aprendimos más o menos cómo funcionaba. Había grupos parecidos a lo que podían ser departamentos en un centro educativo y empezamos a conocer sus características principales. Y ya en el tercer bloque del curso nos metimos en lo que se puede considerar las aulas del centro educativo. Nos metimos en TwinSpace, en el espacio donde vamos a trabajar con nuestros alumnos, y conocimos lo que podíamos hacer dentro de esas aulas virtuales. Por último, al final acabamos el curso ya con todo lo aprendido en los 3 bloques anteriores, rematando el curso con un proyecto de eTwinning. Hemos creado un proyecto de calidad para, quién sabe si en un futuro lo llevaremos al aula, pero con todo lo aprendido en los 3 bloques anteriores, hemos rematado el curso con ese proyecto. Y la primera pregunta se la lanzo directamente a César Herrero. ¿Y ahora qué, César? Una vez que hemos acabado... Hola, ¿me escucháis? Sí. Sí, me toca. Sí, César, sí. Parece que se ha caído otra vez Benito. Decía que solo lo había pasado una vez, pues ya tenemos aquí la segunda. Bueno, mientras vuelve, lo que me ha dado tiempo a escuchar, que me preguntaba que ahora qué, ¿no? Bueno, antes de contestar esto, me quería sumar a las felicitaciones y enhorabuena de Benito a todos los participantes en el curso, porque bueno, todos sabemos que lleva su trabajo, su esfuerzo, y bueno, si habéis llegado hasta aquí, pues significa que os lo habéis trabajado, y entonces la enhorabuena. Y de igual forma a todos los tutores, a los presentes y a los que faltan, por su excelente trabajo, que bueno, son unos expertos, son verdaderos conocedores, son embajadores. Poco más puedo decir, ¿no? Que gracias a ellos, pues estamos aquí. Bueno, volviendo a la pregunta de Benito, que decía que ahora qué. Yo lo que siempre me gusta decir es que ahora tranquilidad, ¿no?
Okay. Poco a poco. Estamos acabando el curso de Project iTwinning. El curso escolar está en su parte final ya. Bueno, tranquilidad. Vamos a dejar que reposen los aprendizajes, los contenidos. Podemos ir empezando a cacharrear ya y a trastear por iTwinning, pero a nuestro propio ritmo, con nuestros propios intereses, para sentirnos un poquito más cómodos con la acción, con iTwinning, con su plataforma y bueno, y ir conociendo ya de forma más individual y más razonada y más centrada en nuestro gusto todo lo que ha ido pasando. Una vez que ya tengamos más confianza en iTwinning, que pues bueno, realmente es bastante fácil, ¿no? Porque ya tenéis las nociones básicas y luego ya solo es ir trasteando. Yo creo que lo importante es un poco reflexionar bien lo que queremos hacer, o bien cuál es el tema que nos gusta, o el objetivo, un poquito reflexionar antes de meternos en harina, por decir así, y una vez que tengamos una idea un poquito más o menos definida, pues ya podemos lanzarnos en busca de un proyecto, ¿no? Que al fin y al cabo es uno de los puntos fuertes de eTwinning. También tiene otra parte que es la red social, ¿no? Y la formación, pero sin duda una de las principales es realizar el proyecto. Bueno, una vez que tenemos una idea más o menos, o una intención de idea o de proyecto, lo importante sería, lógicamente, encontrar un socio. Una compañera mía dice que encontrar un buen socio es como encontrar un marido o una mujer o un compañero, ¿no? Que es complicado, pero que una vez que lo tienes, ya no hay quien lo suelte, ¿no? Porque habéis empezado a trabajar juntos y os conocéis, os entendéis y es fácil seguir. ¿Dónde se pueden buscar socios? Bueno, pues en iTwinning hay muchas fórmulas, ¿no? Podríamos pensar que la más lógica es el foro, puesto que está diseñado para eso, ¿no? Allí está clasificado por edades, también por asociaciones estratégicas. Bueno, la verdad que hay posibilidades, ¿no? Lo que pasa es que hay mucha gente y a lo mejor también es complicado, aunque es una opción. Otra posibilidad pueden ser los grupos. Ya sabéis que hay grupos sobre temas infinitos, ¿no? Enseñanza clean o historia contemporánea, geografía o aprendizaje digital. Hola, Benito. Lo que es. Hola, hola, perdona. Gracias, César, por seguir. No sé si recibiste mi pregunta, pero creo que la estás contestando perfectamente. Sí. Muchas gracias, Benito. No te preocupes. Y lo que os comentaba, que en los grupos puede ser una buena fórmula, puesto que estáis en un contexto en el cual todos al menos tenéis ese punto de unión, ¿no? Si estáis en un grupo sobre enseñanza bilingüe, pues al menos todos los que estáis ahí tenéis ese interés, entonces sería más fácil encontrar un punto de unión. Otra fórmula pueden ser los eventos de formación en eTuning Live. Hay seminarios en línea que son muy cortitos, son como videoconferencias de media hora, o los eventos formativos que, bueno, están realizados por un experto y duran más. Cualquier opción es válida, ¿no? Yo os animaría a participar en diferentes eventos de formación en línea, porque aparte del aprendizaje que obtengáis, pues podéis establecer contactos, es importante ir añadiendo contactos a vuestra red y a partir de ahí intentar generar vuestro socio y luego a partir de ahí el proyecto. Luego me había apuntado por aquí alguna otra idea, tampoco os quería ahora meter en muchos líos, pero sí que algunas recomendaciones. Mirad, nosotros tenemos, desde el Servicio Nacional, tenemos un portal que os tenía aquí abierto para copiaros la URL, en el cual vamos publicando todo tipo de información, de novedades, de artículos, de kits para proyectos, de eventos de formación. Es muy interesante seguirlo y porque vais a estar muy informados. De igual forma, tenemos redes sociales propias de eTwinning, en el cual cada día vamos publicando novedades y noticias importantes. El enlace en Twitter. Vale. También teníamos un canal de YouTube, bueno, pero no quería enredaros. Si seguís tanto las redes sociales como el portal, vais a estar informados de todas las novedades. Y a partir de ahí vais a obtener información más actual, la más rabiosa y la de más rabiosa actualidad, y va a ser más fácil que sigáis al tanto. Luego, otra cosa importante. Antes de realizar un proyecto, o sea, antes de que ya tengáis un proyecto fundado con otro socio, puede que tengáis muchas dudas. Para eso nosotros hemos creado, lo llamamos el botón rojo de ayuda, que está aquí, os pongo el enlace, luego ya lo podéis ir consultando tranquilamente. Aquí hay más de 70 manuales o videotutoriales en el cual explicamos pues las más
recurrentes incidencias, ¿no? De los profesores que participan en e-tuning. Por lo tanto, seguro que es muy probable que las mayores de vuestras dudas estén ya aquí con su respuesta. Por lo tanto, yo os animo a que lo reviséis por si podéis encontrar respuesta a vuestra duda. De igual forma, tenemos un correo que en menos de 24, 48 horas tenéis la respuesta. La gestiona una compañera. asistencia@etwinning.es. Ahí podéis formular vuestra duda, vuestra consulta, vuestra sugerencia y tendréis la respuesta. Y luego, que ya los tutores y durante el curso lo han comentado, una vez que tengáis el proyecto, la mejor herramienta que tenemos es lo que se llama tarjetas de proyecto, ¿de acuerdo? Eso es una línea de comunicación directa, ya sea conmigo como cualquiera de mis compañeros. A cada proyecto se le va a asignar un asesor, ya sea yo o cualquier compañero mío, y va a estar siempre pendiente de ese proyecto, de las dudas que planteáis, siempre la misma persona, por lo tanto se va a crear, además de un clima de confianza y de conocimiento mutuo, pues el asesor va a conocer de primera mano ese proyecto y puede hacer sugerencias tanto técnicas como pedagógicas, ¿no? Por lo tanto, es una buena opción que la tengáis presente. Y luego ya para terminar, hay otras opciones formativas, ¿no? Además del curso Project eTuning, en septiembre vamos a lanzar la segunda edición de los NUC. Los NUC, bueno, son cursos muy cortitos, 10 días de duración, 3 horas de esfuerzo. Tenemos 10 sobre temas muy específicos, pues imaginad, uno es sobre la videoconferencia, otro es sobre la calidad, otro es sobre la colaboración, sobre la búsqueda de socios. Son como píldoras formativas muy específicas sobre ese tema en concreto y también puede ser de interés. Se lanzarán sobre septiembre y aunque lo avisaremos en nuestro portal, esta es la web del INTEF, de la formación en línea, que es donde lo lanzamos, ¿vale? Y luego también está la convocatoria de eventos presenciales. Esto sí que es, yo creo que es muy positivo y si no la conocéis os lo recomiendo. Es una convocatoria anual, se suele publicar sobre diciembre más o menos, depende de cómo vayamos de papeleo. Vamos a dar difusión en nuestras redes sociales, en el portal todo. Y esto es formación presencial, ¿de acuerdo? Son unas formaciones de 3 o 4 días, algunas pueden ser en España, pero la mayoría son fuera, para diferentes perfiles. Hay algunas específicas para, imaginaos, docentes de formación profesional, otras para educación infantil, otras para gente sin experiencia en e-twinning, otros eventos para gente con experiencia. Y es una experiencia súper positiva. Aquí muchos de los tutores ya han estado en varias y en algunas. Y aparte de crear contactos directos, porque conoces a la persona cara a cara, pues es una experiencia, se aprenden cosas, creo que empapa muy bien lo que es e-tuning, lo que es ese sentimiento, ¿no? Y yo lo recomiendo. Lógicamente no hay muchas plazas, suelen rondar las 200 al año, pero bueno, si tenéis la suerte de que os toque una, pues seguro que lo vais a disfrutar, ¿de acuerdo? Y luego ya por mencionar solo, centros e-tuning. De acuerdo, eso, bueno, es un reconocimiento ya a nivel de centro. Hay que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Como tener varios profesores, tener sello de calidad. Bueno, es un paso tal vez posterior, pero bueno, lo quería lanzar para que lo subieseis. Y suele salir también por noviembre, más o menos, la convocatoria. ¿De acuerdo? Y nada, yo no quería decir ya nada más que esto, que eTuning se adapta a vosotros, ¿no? Que no tenéis que pensar que tenéis que hacer un proyecto que sea premio nacional, ¿no? Es un proyecto y tuning que se adapte a ti, a lo que vosotros queráis, a vuestro alumnado, puede ser de la duración que consideréis. Es decir, es que tuning es lo bueno que tiene, ¿no? Que es flexible, que se adapta a vuestras necesidades. Y sobre todo, no es para profesores de inglés, ¿de acuerdo? Es para cualquiera. Se puede hacer en castellano, en euskera, en francés, en alemán, en 3 idiomas a la vez. Muchísima flexibilidad. Y no me quería alargar nada más, porque si no, como el tiempo a los demás. Así que muchas gracias. Muchas gracias, César. Resumo un poco lo que nos ha contado César, que es muy interesante, sobre todo de cara a posibilidades tanto de llevar a la práctica un proyecto eTwinning, que os quede claro que no nos quedamos solos, que tenemos ayuda tanto de el botón rojo que dice César en la página del Servicio Nacional de Apoyo, botón rojo que hemos usado más de una vez en este curso, porque mucha de la documentación nos llevaba directamente ese botón rojo, también el correo de asistencia y la tarjeta de proyecto. Es decir, vamos a tener ayuda siempre que nos haga falta. Y también nos ha comentado el tema de formación. Aparte del curso de Integra eTwinning, que probablemente, bueno, que probablemente no, que sí se va a desarrollar
En la segunda tanda de cursos del INTEC también están los eventos presenciales, muy recomendables, pero es verdad que con plazas limitadas y eso se verá, con una gama tremenda de niveles, desde que no sabe nada de Twin hasta que es un experto. César, te voy a lanzar un par de preguntas antes de seguir. Algunas se las vamos a dejar a los tutores ahora cuando participen. Y te mando la primera, las dos primeras, nos pregunta una compañera si el socio tiene que ser siempre extranjero o no hace falta, si puede ser del mismo país. Sabemos que sí, que puede haber proyectos de socios del mismo país, pero ¿qué implica eso? ¿Qué diferencia hay entre un proyecto con socios extranjeros o un proyecto con socios del mismo país? Vale, muchas gracias, Benito, por la pregunta. Bueno, esto es un tema recurrente. La única, os voy a decir toda la situación porque ha ido cambiando a lo largo del tiempo y os voy a comentar la situación actual. La única condición para poder fundar un proyecto es que no sea del mismo centro, tu socio. Eso sería a nivel técnico, porque si el socio es de tu centro, el sistema no lo permite. Esa es la primera condición técnica, por lo tanto, debe ser al menos diferente de otro centro al tuyo. ¿Qué pasa si es de un centro de España? Que se considera que el proyecto es un proyecto nacional, no internacional, ¿no? Y al ser un proyecto nacional, no tiene todos los derechos o permisos, por decirlo así, que tendría un internacional. Y el principal es que no tiene derecho a reconocimiento en lo que se refiere al sello de calidad. Entonces esto te cierra, si cierra sello de calidad, te cierra ya premio sello europeo, premio nacional, premio europeo, y Twin School, etc. Como con esto ha habido, tampoco es que haya sido una incidencia muy grande, al final las últimas indicaciones desde el Servicio Central es que, aunque en su fundación sea un proyecto nacional, es decir, por dos docentes españoles de diferente centro, si posteriormente se añade un docente de otro país, en lo que es al principio del proyecto, se considera o pasa a ser proyecto internacional. Esa es una novedad que hay pues en los últimos meses. Por lo tanto, ya en ese momento sí tendría lugar el reconocimiento, podrían participar en los sellos de calidad. Pero si solo es entre dos docentes nacionales, no tiene derecho o no puede solicitar sellos de calidad. Tenemos muchas preguntas que nos van dejando los participantes en el curso. Vamos a dar respuesta a todas ellas, pero voy a darle la palabra a Rogelio, también embajador de Twinning, tutor de este curso, y Premio Nacional de Twinning 2019 con el proyecto Tras las huellas de Safo. Es que me ha apuntado el nombre porque lo de Safo no me acordaba bien. En cualquier caso, es una persona con una grandísima experiencia en Twinning que le he pedido que para esta mesa redonda comparta esos secretos, esas pequeñas cosas que hacen que un proyecto de Twinning funcione bien. Aprovecho también para dejarte planteada, Rogelio, algunas de las cuestiones que nos han dejado los compañeros. Por ejemplo, ¿qué hacer si los socios no colaboran todo lo que debe de un proyecto y hay uno que lleva más peso que otro? O también si existe la posibilidad de hacer videoconferencias entre alumnados dentro de un proyecto de eTwinning. Pues te paso la palabra, Rogelio. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, pues sí, este año hemos tenido la suerte de que nos han reconocido con ese premio Tras la huella de Safo. Safo es una poetisa, una poeta griega, que aunque es de hace 2.600 años, pues nosotros consideramos que tiene muchísima vigencia. Entonces, lo que pretendíamos en ese proyecto era un poco, a partir del pasado, comprender nuestro presente. Y lo que hicimos es, ante una mujer con unos determinados condicionantes en su época, trasladarlos también a la actualidad y ver cómo es la condición femenina en la actualidad, en la antigüedad, etcétera. Es decir, un poco lo de siempre, lo que son las lenguas clásicas, porque soy profesor de latín, y es un poquito el comprendernos nosotros, comprender nuestra civilización, ya que somos griegos o somos romanos. Eso es un poquito el proyecto. Entonces, ¿cómo, no sé, buscar un proyecto que se consiga con calidad o un proyecto que pueda funcionar? Yo siempre digo que quizás para un proyecto lo que necesitamos sobre todo son quizás tres cosas. Uno, sencillez.
Es decir, no por hacerlo más complicado, no por hacer más cosas, no por hacer cosas más raras, significa que tenga que ser mejor. Simplemente la sencillez puede llegar a muchos lugares. Aparte de que tanto unos como otros quizás nos podamos mover mucho más fácilmente y la frescura que se necesita se consigue precisamente con esa sencillez. Luego otro punto que yo también me gusta mucho remarcar es que e-twinning para mí no es, y creo que para todos, e-twinning no es una forma de trabajar. Yo me baso siempre que para mí e-twinning es una forma de divertirme. Mi asignatura, repito otra vez, es latín, es griego, es una asignatura que muchas veces ya implica rechazo. Pero si yo me encuentro con que yo puedo dar muchas más cosas, es decir, puedo apretar un poco más con otros puntos como puede ser alumnos extranjeros, con otros puntos como es trabajar colaborativamente, etcétera, etcétera, pues se puede conseguir muchísimas más cosas. Y por eso digo, la diversión, el divertirte como profesor y sobre todo que los alumnos se diviertan haciendo las actividades, eso es fundamental para un proyecto e-twinning. Luego lo comentaba también César y es también muy importante y es lo que me encanta de e-twinning, es la adaptabilidad. Es decir, yo en cualquier momento puedo modificar, puedo cambiar, puedo considerar si esto no funciona por este lado, ¿por qué no vamos por el otro? Es decir, que en todo momento yo lo puedo adaptar a las necesidades que yo pueda ir descubriendo a lo largo del proyecto. Nada me obliga, no me dan un duro, pues tampoco tengo ningún problema, valga la expresión, en poder modificar. La única premisa, hablar con mi socio o mis socios y consensuar. Y a partir de ahí, ancha, ancha es Castilla y cualquier tierra, es decir, no hay ningún problema. Y luego, claro, siempre hay que comentar que quizás lo que hay que buscar siempre en un proyecto e-twinning son las tres patas, esas que siempre llamamos de estos proyectos. Bueno, una sería, por supuesto, comunicación. Es decir, que siempre haya comunicación, que nuestros alumnos hablen, discutan, interactúen. Además de la comunicación, que haya colaboración. Buscar herramientas que sirvan para que ellos puedan trabajar conjuntamente, para que la distancia no sea un problema, sino todo lo contrario. Algo que haya apoyo en ese sentido. Y luego, por supuesto, las herramientas digitales. Pero repito, no busquemos a ver qué herramienta digital es la más difícil, la más complicada, esta que es más nueva. No, no, no es eso. Si lo que la herramienta digital es un instrumento, no es el fin en sí mismo. Con lo cual, a partir de la herramienta que necesitemos, busquemos y con sencillez intentemos hacer ese proyecto. Luego hay otras cosas, como darle difusión, buscar evaluación, que esté, por supuesto, relacionado con nuestra asignatura, etc., etc., etc. Pero yo quizás lo basaría en estos puntos que os he comentado. Luego, en cuanto a las preguntas que me comentabas, creo recordar que me decías que una de ellas era si algún socio teníamos algún problema de que no trabajara igual. Pues lo mismo digo, en un proyecto como es totalmente adaptable, si una persona, no sé, un compañero, no trabaja como creemos, etcétera, siempre podemos buscar más e invitar a otros compañeros para que se sumen al proyecto. También podemos, es decir, que las soluciones hay muchas y cada momento tiene esa solución. Entonces, ¿qué se puede hacer? Si no trabaja uno, pues buscad otros. Seguid manteniendo vivo el proyecto. Es un poquito, no sé, la idea que yo tendría. Y la otra pregunta, no recuerdo qué me has dicho, Sí, la otra Benito. pregunta, y te añado un par de preguntas más que son técnicas, que es que si el alumnado participante puede hacer videoconferencias, incluso, y te añado un par de preguntas que han surgido sobre la marcha, que de qué manera, respecto a lo que estás hablando, preguntan a alguna compañera Mercedes de qué manera se puede dar difusión al proyecto, y también nos preguntan que cómo se dan de alta al alumnado dentro del aula TwinSpace. O sea, a ver si nos puede dar respuesta a estas tres cuestiones. En la de, Sí. bueno, si hace falta la repito, sí, porque verá que, no, que son muchas cuestiones de golpe. No, sí, en cuanto, perdona, pero es que también en cuanto a lo que es darle difusión, empiezo por ahí porque también estoy viendo la pregunta precisamente en el chat. En cuanto a darle difusión, es sencillamente que todo nuestro trabajo, todo nuestro esfuerzo, toda, repito, nuestra diversión con nuestro proyecto no se quede en cuatro paredes de nuestra aula. No es que solamente hablemos con los compañeros y ya está, sino que se sepa. Se sepa en el claustro, se sepa en el centro, a nivel de los compañeros, etcétera. Pero es que
¿Por qué no? Que lo sepan los padres, que se les notifique lo que están haciendo sus hijos, que se den cuenta de lo grande que están haciendo, de las cosas grandes que están haciendo sus hijos. Y ya no solamente que se quede en la comunidad educativa, sino que incluso si hay opciones, ¿por qué no comentarlo en otros centros? ¿Por qué no comentarlo incluso si hay opciones, no sé, en prensa local, en radio local? Es decir, cuanta más gente lo sepa, mejor. Porque además hay una cosa muy importante. Si un alumno sabe que lo que está haciendo está saliendo fuera, seguro que le va a gustar y seguro que lo va a tomar con más ganas, con más interés. Entonces es importante lo que es, repito, esa difusión. Difusión tanto dentro como fuera del centro. Eso por un lado. Yo, Sí, perdona, pero es que se me otro va la tema, es que te he cabeza, hecho me has muchas dicho preguntas de más. golpe. Otro tema que no me ha preguntado es el cómo se controla el Sí. acceso del alumnado a TuneSpace. ¿Tienen su contraseña? ¿Cómo se dan de alta? Sí. El darles de alta es en la pestaña. Cuando uno está dentro del TuneSpace, hay varias opciones de entrada o varios niveles, podríamos decir. Está el profesor, está el alumno y está el visitante. Y dentro de esos tres, en la pestaña de miembros, el profesor puede invitar, o el profesor administrador y tal, puede invitar a los alumnos que considere. Simplemente hay que darles un nombre de usuario y una contraseña a cada alumno. Si yo tengo, por ejemplo, 15 alumnos, yo lo que. Una práctica que hago yo, simplemente como ejemplo. Yo intento utilizar primer nombre y apellido, nombre, apellido, y eso sí, sin utilizar las tildes. Y a partir de ahí, una contraseña para cada uno. Luego, sencillamente, cuando ya está dado, le doy a cada alumno su nombre de usuario y contraseña, y ya puede acceder sin ningún problema a lo que es el Perfecto. TwinSpace. Y La el otro tema, que ahora videoconferencia. sí me acuerdo, es respecto a las videoconferencias. Vamos a ver si las videoconferencias en TwinSpace se pueden realizar dentro de tanto dentro de TwinLight como de TwinSpace. Lo que pasa es que siempre ha de ser con una cuenta del profesor. Es decir, un alumno por su cuenta y riesgo no puede convocar, no puede hacer una videoconferencia. Con lo cual, se pueden hacer, por ejemplo, videoconferencias en grupo sin ningún problema dentro del TwinSpace, siendo el profesor quien la convoca. Yo, por ejemplo, no sé. Sí, bueno, sí, si quieres comentar algo más. Sí. No, que simplemente también como ejemplo, yo me gusta mucho hacer también muchas videoconferencias, luego grabarlas, por supuesto, para luego tener también el ejemplo y también tener un lugar donde ir de lo que hemos hecho. Pero me gusta hacer muchas veces videoconferencias en grupo donde incluir, pues, poder grabar a los alumnos mediante y podernos ver en una pantalla y jugar, pues no sé, a un Kahoot, a un Quizzes, es decir, hacer actividades lúdicas y atractivas para Pues ellos. muchas gracias, Rogelio. Y resumo algunas de las ideas más importantes que he visto, que creo que e-twinning hay que verlo como una forma de divertirse, que es verdad que enriquece mucho las clases. Y ventajas de e-twinning, que tiene mucha flexibilidad, es cierto que no nos ata más que a lo que queramos hacer, y que uno de sus puntos fuertes es precisamente la colaboración que se consigue entre el alumnado. Y César, te dejo alguna cuestión que también ha salido. Respecto a este tema, que son aspectos también relacionados con proyectos, pero que con la experiencia que tenía en el Servicio Nacional habréis encontrado casos parecidos. Nos comenta una compañera que su problema lo ve en el idioma, que los niños de segundo, tercero, supongo que será de primaria, ¿cómo lo puede uno enmarcar en un proyecto de training con un centro extranjero con alumnado que hable un idioma distinto? Vale, bien. Bueno, es cierto que nosotros vemos, y bueno, y vosotros también como embajadores conocéis experiencias de todos los niveles, desde infantil, hay muchísimos proyectos de infantil, hasta, bueno, todas las etapas, incluido conservatorio, todas las etapas no universitarias. El idioma, lógicamente, si hay un idioma que se comparte, ¿no? Imaginaos, son dos centros de países diferentes, si fuese en inglés, pues bueno, sería un idioma de medio de comunicación lógico. Si no se comparte ningún idioma, lógicamente la historia se complica, ¿no? Pero quiero decir a nivel de profesorado, porque en el caso del alumnado un poquito menos autónomo, como puede ser de infantil, en esos casos el profesor tiene, o la profesora tiene un papel más predominante y lógicamente las actividades se ven adaptar a las capacidades o a las habilidades del alumnado, ¿no? Por ejemplo, en infantil, pues muchas veces se tira de más de videoconferencia o de realizar actividades de forma conjunta que nos envían
un puzzle y otros tienen que completar o se eligen dibujos de un centro a otro. Por lo tanto, el idioma entre el alumnado no debe ser una dificultad, ¿no? Es igual que como comentaba Rogelio con la tecnología. Tampoco es que decimos que a lo mejor mis alumnos no tienen capacidad o habilidad o competencia para utilizar esta herramienta. Vale, pues no la utilices. No utilices esa. Utiliza otra. Con el idioma es igual. No es que mis alumnos a lo mejor son capaces de comunicarse en lengua inglesa con esto. Bueno, pues no busques únicamente esa actividad o adapta esa actividad para que la comunicación tenga un apoyo visual o sea de alguna otra forma o a grupos mixtos para que entre ellos se puedan ayudar. De tal forma, quiero decir que como la característica principal es la flexibilidad y la adaptabilidad, siempre podemos ir adaptando, ¿no? No tenemos que hacer la actividad más compleja ni la más completa, sino que un poquito nos adaptamos a las necesidades, a las capacidades y diseñamos las actividades. Pero ya os digo que hay muchísimas actividades de infantil en el que se intercambiaban pictogramas, por ejemplo, a una actividad le votaban con pictogramas o un centro realizaba una actividad, se grababa o un baile así un poquito más sencillito y se lo pasaba al otro centro y el otro centro lo imitaba. Por tanto, hay muchísimas, muchísimas experiencias. En nuestro portal también tenemos actividades de muchas etapas, entre ellas también infantil, para que ya han sido implementadas en aula y funcionan, con todos los pasos a seguir, que se llaman actividades para proyectos y que os pueden servir. Yo os animo a que las reviséis y os sirvan de inspiración y lo adaptéis a vuestra práctica. Transmito otra pregunta que también la experiencia que tenéis en el Servicio Nacional puede dar respuesta, nos la han preguntado ya por varios sitios. ¿Qué ocurre si los sistemas informáticos del centro educativo donde se trabajan están obsoletos o no son muy adecuados? Es cierto que condicionará algo a cómo se puede llevar a cabo un proyecto de e-twinning, pero ¿qué estrategia nos recomiendas en el caso de que no tengamos unos buenos equipos informáticos en el centro? Bien, sin duda es lógicamente si no tienes un equipo, pues decirlo así, muy potente, pues principalmente te limita a algunas acciones o tareas como puede ser la videoconferencia. Esa, si no tienes una buena conexión o el equipo no es muy potente, lógicamente te va a interferir. Para todo lo demás, sinceramente, en poco. ¿Vale? O sea, quiero decir que te limita en poco. ¿Por qué? Porque podéis intercambiar las actividades o a forma de correo, a través de TwinSpace, hacer un cronograma con las actividades, cada uno las va haciendo, os enviáis, intercambiáis correos, subís los productos a la herramienta, o sea, TwinSpace, lo botáis. Quiero decir, muchas veces se trabaja, por decirlo así, de forma asíncrona, ¿no? No estáis en conexión, comunicación constante, directa con el otro centro, sino que estáis trabajando, tenéis algunas reuniones, videoconferencias, podéis hacerlo por el chat o os podéis enviar correos, aclaráis o definir los pasos a seguir, las actividades, luego cada uno lo realiza en su centro y luego lo compartís. Se pueden hacer grupos internacionales y trabajar en los foros. Para los foros tampoco hace falta que el equipo sea muy potente, ¿no? Ahí podéis generar grupos internacionales, que quiero decir que son 12 alumnos de diferentes centros que hacen un grupo y en los foros pueden ir hablando, debatiendo, discutiendo y, por lo tanto, el no tener un equipo muy potente te limita en las actividades síncronas, como puede ser la videoconferencia, eso es cierto. Pero para los demás, no tanto, ¿de acuerdo? Porque se pueden buscar fórmulas para ir trabajando de forma síncrona, enviando información por correo o colgándola en TwinSpace, votando. Bueno, hay más posibilidades. Muchas gracias, César. Hay muchas preguntas pendientes y vamos a dar respuesta a todas ellas, pero antes quería hacer como, digamos, un pequeño descanso dentro de lo que es la mesa redonda. Después de este pequeño, bueno, descanso, ya llamémoslo así, vamos a hacer un concurso para todos los asistentes. Vamos a hacer el concurso, vais a poder participar todos con vuestro teléfono móvil y después de este concurso ya participarán Pilar y Elena. Nos hablarán de los temas y también responderemos a las cuestiones que están pendientes. Pero como digo, vamos a hacer ahora un concurso. Si tenéis un móvil cerca, sacarlo. Vamos a hacer un Kahoot. Creo que muchos de vosotros lo conocéis. Si no lo conocéis de antes, lo vais a conocer ahora. Y vamos a elegir, por ese Kahoot, vamos a dar un premio al que más sepa de e-twinning del mundo. Que va a estar entre vosotros porque ahora mismo sois los que más sabéis de e-twinning del mundo porque habéis acabado el curso de proyecto e-twinning. Y César se compromete siempre a enviar un premio a los tres primeros clasificados, ¿vale?
Así que, César, contamos con que los que quedéis en los tres primeros puestos no está permitido que sean tutores ni César, aunque pueden participar, pero como queden en los tres primeros, los anulamos, los dejamos fuera. Los tres primeros clasificados recibirán un premio, ¿vale? Luego se pone en contacto con su tutor y le hace saber sus datos para enviar ese premio. Pues voy a compartir mi pantalla para que juguemos a Kahoot. Vamos a ir cargando el Kahoot. Lo único que tenéis que hacer, los que no conozcáis cómo funciona Kahoot, es, ahora va a salir la dirección web y el código, es que preparéis vuestro móvil, tablet, ordenador con conexión a internet, entréis en la página kahoot.it, esta página de aquí, y pongáis como pin de juego ese número de ahí. Vamos a hacer 10 preguntas sobre Twinning y, como digo, los tres primeros clasificados se llevarán un premio por parte del Servicio Nacional de Apoyo Español. Venga, ya vemos que están llegando los jugadores. Ya vamos por 15, 16. Venga, muy bien. Esperaremos un par de minutos a que todos podáis entrar. Venga, muy bien, ya vamos por 40 participantes. Esperamos un poco a que todos puedan entrar. Nos dice César por el chat que el premio será una sorpresa. Yo una vez conté el regalo que me mandó a mí para una jornada de formación que íbamos a hacer. Y ese regalo eran folletos de eTwinning. Aquí no van a ser folletos de eTwinning. Los folletos de eTwinning son muy interesantes, pero a lo mejor son un premio un poco más interesantes todavía. Bien, esperamos un minuto más. Ya parece que están. Creo que están ya casi todos. Si hay alguien que quiere que espere un poquito más, me lo puede decir por el chat. Venga, pues si nadie me dice por el chat que espere, pues empezamos directamente, ¿vale? 10 preguntas. Ah, bueno, esperamos. Esperamos a Elena. Elena, confírmame por el chat que ya estás dentro en cuanto estés. Ah, bueno, están llegando más todavía. Vamos por 60 participantes ya. Y Héctor, esperamos a Elena y a Héctor. Os dejo un minuto, Elena y Héctor, por no alargar la videoconferencia mucho más. Lourdes, no hagas trampa. Solo puedes jugar con un usuario, no dos veces. Bueno, lanzo la última pregunta. ¿Entramos ya? Venga, voy a dejar 10 segundos más. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si no, dejar anotado, como está en el chat, el código de PIN. Si alguien no puede entrar, puede entrar todavía poniendo ese código, ¿vale? Empezamos. 10 preguntas para elegir el que más sabe de Turing del mundo. A ver quién gana. Primera pregunta. El espacio colaborativo donde trabaja el alumnado de un proyecto de Turing se llama. Uy, vemos que contestan los participantes muy rápidamente. Recordar que la velocidad de respuesta da más puntos. Nos quedan 10 segundos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y Twin Space, la inmensa mayoría ha contestado bien. Se nota que sois buenos conocedores del curso y habéis trabajado bien durante el curso. Va Beisan en primera posición, segunda Ana Montero, tercero Álvaro. Seguimos. En eTwinning Live, una respuesta correcta de estas cuatro. Puede ser, podemos dar de alta a nuestros alumnos. Hay una red social pública. No podemos modificar nuestro perfil.
o podemos encontrar socios para nuestros proyectos. Ya van llegando todas las respuestas. 10 segundos. 8, 7, 6, 5. Y tiempo. La respuesta correcta también la ha contestado bien casi todo el mundo. Podemos encontrar socios para nuestro proyecto. Ana Montero se coloca la primera, Elena la segunda, espero que no sea la tutora porque no tendría premio, y Moma tercera. Seguimos. ¿Se puede hacer videoconferencias desde Twinning Live? Y tenemos cuatro posibles respuestas. No, la imagen del profesorado está protegida. Sí, pero solo entre nuestro alumnado. Claro, ahora mismo estamos haciendo una. O sí, haciendo uso de Hangouts de Google. Y faltan 5 segundos. Y la respuesta correcta era... pues la obvia, ¿no? Claro, ahora mismo estamos haciendo una. Videoconferencia por Twinning Live. Siguiente pregunta. Bueno, antes el marcador. Elena la primera, segunda Alice y tercero Álvaro. Seguimos. Y Twinning se coordina por los servicios nacionales de cada país y... cuatro posibles respuestas. El Servicio Central de Apoyo, que está en Bruselas. El Servicio de Ayuda Europeo, que está en Berlín. El Servicio de Coordinación, que está en Madrid. El Servicio European SchoolNet, que está en París. Ya casi todas las respuestas se van complicando un poco. Se van complicando. Pero este alumnado se demuestra que ha aprovechado bien el curso. Casi todo el mundo ha contestado bien. Servicio Central de Apoyo, que está en Bruselas. Elena sigue primera, Ana segunda, Kitty tercera. Aunque la cosa está muy apretada. Seguimos. Pregunta 5. Para conseguir un sello de calidad para nuestro proyecto es indispensable... ahora en un rato Pilar nos va a hablar de calidad. Pero si atendiste bien en el bloque 2 de nuestro curso, sabréis qué es lo que es esencial para tener calidad en un proyecto de Twinning. Solo una de las opciones es la correcta y será... un segundo. La colaboración, efectivamente. Que haya colaboración entre el alumnado. Aquí se nota que era una pregunta un poquito más difícil. Seguro que después de la intervención de Pilar queda mucho más claro. Venga, pues sigue Ana la primera, Elena la segunda y José el tercero. Seguimos. Ya se van complicando más las preguntas. La campaña de primavera de eTwinning ha estado dedicada... claro, si vamos a elegir a la persona que más sabe de eTwinning del mundo, vamos complicando las preguntas. Cuatro posibilidades. La campaña de primavera ha podido estar dedicada a la ciudadanía digital... o a lo mejor ha sido el patrimonio europeo, a lo mejor ha sido la inclusión, o tal vez a la participación democrática. Y la respuesta correcta era a la participación democrática. 19 personas han aceptado. José primero, Gema segunda, Anto tercera, aunque seguimos muy, muy apretados en la cabeza. Pregunta 7. ¿Cuál de estos países no participa en eTwinning Plus? Recordemos que eTwinning Plus era una extensión de eTwinning de países que no estaban en la Unión Europea, pero se podían hacer también proyectos con ellos. Puede ser uno de estos no está en eTwinning Plus. Georgia, Bielorrusia, Jordania o Ucrania. La respuesta correcta es Bielorrusia. Bielorrusia no participa. Jordania sí. Jordania es uno de los países de eTwinning Plus. José, si es Josefina, no le vamos a dar premio. Segunda, Gema. Tercera, Anto. Seguimos. ¿Qué día del año es el día de eTwinning? eTwinning Day. Cuatro posibles respuestas. El 28 de febrero, el 9 de mayo, el 6 de junio o el 28 de octubre.
Nos quedan 10 segundos. Y ya prácticamente todo el mundo ha respondido. 5 segundos. Y Twinning Day es mañana, el 9 de mayo. Veo que casi todos lo sabéis también. Mañana es el día de Twinning. Seguimos y la cabeza sigue apretada con José en cabeza, segunda Gema, tercera Anto. Seguimos, siguiente pregunta, pregunta 9. ¿Cuáles de estos proyectos premiados a nivel europeo en 2019 ha tenido participación española? Esta sí es una pregunta ya de nota, muy muy complicada. Todos estos cuatro proyectos han recibido premio europeo este año, pero uno de ellos nada más tenía, uno de ellos ha sido con participación española. Y el proyecto ha sido aquí, la verdad, detrás del aceite de palma. Muy poquita gente lo sabía. Es el proyecto de Marta Pey, profesora española. Y seguimos, José, primero Gema H, segunda, Anto, tercera. Si José es Josefina, repito que no tendrá ningún premio y entonces Ramiro se llevaría el premio. Seguimos. Y pregunta 10. Este es súper difícil. El número de docentes inscritos en eTwinning a 7 de mayo de 2019 es... cuatro posibles respuestas. Como veis, cerca de los 700.000 docentes. Y la primera, solo dos personas han acertado. Es 683.930, lo copiamos de ayer, precisamente. Y los premiados son Gema, H, Josef, Josefina, que no cuenta porque es tutora, aunque ha fallado, como ha fallado el otro, ha seguido en segunda posición, pero no pasa nada, porque entonces la persona que haya quedado cuarta, que luego vamos en la lista, puede contactar con su tutor porque también tiene premio. Y Anto, la tercera. Enhorabuena, Gema. Eres la persona que más sabe de eTwinning del mundo. Ya recibirás tu premio por parte del Servicio Nacional de Apoyo. Bien, volvemos. Enhorabuena a los participantes. Habéis demostrado que sabéis mucho de eTwinning. Salvo las últimas preguntas que eran para pillar ya, que eran muy complicadas, en las que se referían a conceptos básicos del curso, la habéis respondido de maravilla. Enhorabuena. Y ahora seguimos para acabar, más o menos en la hora que está establecida. Vamos a darle la palabra a Elena, nuestra compañera que ha sido tutora a lo largo de este curso, que nos va a hablar de otro tema que creemos muy importante una vez acabado este curso de eTwinning, un tema muy importante que son los grupos de eTwinning. También daremos respuesta a las cuestiones que nos quedan pendientes al final con César, ¿vale? Pero ahora damos la palabra a Elena. Elena, ¿nos puedes comentar algo de qué son los grupos de eTwinning, qué nos recomiendas para las qué recomiendas sobre los grupos de eTwinning para las personas que han acabado el curso de proyecto eTwinning? Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Perfecto. Bueno, pues como ha dicho antes César, a mí me gusta identificar un poco a los grupos de eTwinning con una sala de profesores. Y en la sala de profesores pues hay corrillos, todos sabemos que nos juntamos a veces con unos, a veces con otros, dependiendo de nuestras necesidades y de lo que queramos hablar. Como vosotros en principio, la mayoría de vosotros, porque hay algunos que sí que tenéis cierta experiencia en eTwinning, pero la gran mayoría no, sois novatos, sois novatillos, pues lo normal es juntarse con los novatos, con los recién llegados al centro. Juntarse con los novatos, pero a su vez con alguien experto. Esta función la cumplen dos grupos, que voy a ver si me da tiempo a ir poniendo los nombres a la vez que estoy hablando de ellos, que son Virgilio, que está concebido específicamente para nuevos eTwinners, como sois la mayoría de vosotros. Y yo también os recomiendo uno que lo lleva una... no voy a decir es tutora del grupo, porque me da pena decirlo, pero vamos, una compañera que ha sido tutora muchos años de este curso, que es Mari José, que lleva el grupo de Acercando Aulas. En ese grupo
se van colgando, se van poniendo en común, también va aparejado un blog, actividades que, vamos, podéis copiar, podéis coger las ideas de estas actividades de proyectos y Twinning para adaptarlas a vuestras necesidades, porque la verdad es que es muy, en vuestro caso es muy difícil empezar de cero y es bueno ver todo el registro de actividades que hay, que otros compañeros ya han puesto en marcha. Entonces, esos dos grupos, tanto el Virgilio como el Acercando Aulas, son muy interesantes para vosotros como novatos. Porque una cosa que siempre, una duda que siempre tenéis, una inquietud que siempre tenéis, es cómo encontrar socios para futuros proyectos. Y desde luego los grupos es una de las maneras ideales para encontrarlos, porque vamos a movernos por afinidad en esos grupos. Una vez que aparte de nuestra condición de novatos, pues todos tenemos ciertas inquietudes metodológicas, por así decirlo, e independientemente de cuál sea nuestra asignatura, cuál sea nuestro nivel de trabajo, de primaria y de secundaria. Y hay grupos en los que lo importante, lo que más peso tienen estos grupos, es el peso metodológico, son más transversales, más de todas las etapas. Tenemos, por ejemplo, el Creative Classroom, que son, voy a ver si me atrevo a ponerlo, es un grupo en el que se trata precisamente de indagar en materiales y en actividades que fomenten la creatividad de nuestros alumnos. Entonces, hay actividades y hay materiales para distintos niveles y, bueno, pues es una cosa interesante. Otro que también puede ser interesante y que se basa en eso, en la metodología, es el Game-Based Classroom, para juegos, todas las metodologías lúdicas, también para distintas edades y para distintas asignaturas. Otro que podría ser interesante es que también ha salido, he visto que ha habido también algunas preguntas de cómo fomentar o cómo guardar la seguridad en nuestros proyectos, la seguridad digital. Pues también hay un grupo específico en esto, que es perdonadme por mi inglés, porque realmente yo soy de francés y eso se nota. Safety in Twinning Projects. Este es bueno para estas reflexiones que tenemos a menudo sobre temas de seguridad en Internet. Decía César, y con mucha razón, de que eTwinning no es inglés ni francés. eTwinning no necesariamente es idioma, pero hay algo que no podemos soslayar, que es que pues prácticamente probablemente la mitad de los proyectos se van a desarrollar en lenguas extranjeras y muchos de vosotros sois profesores de lenguas extranjeras. Entonces, hay varios grupos, por ejemplo este en inglés, English as a Second Language, formado precisamente por eso, por profesores de inglés como vosotros. En francés son los que yo conozco un poco mejor. Tenemos On Samis en Classe de Flé, a ver si lo pongo. Y también otro que es bastante interesante es Le Français avec la Technologie, que nos junta un poco el francés con las herramientas digitales. Y luego hemos hablado de grupos para vosotros como nuevos eTwinners. Hemos hablado de grupos un poco más globales, más basados en la metodología, que podrían integrar a profesores de varias asignaturas y distintos niveles. Y luego ya tenemos grupos muy, 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 muy específicos. Me preguntas, Paula, si hay algún grupo con recursos para los problemas de conducta. Pues no lo sé, no, la verdad es que no lo he mirado porque no es un tema que a mí me sea familiar o esté familiarizada con ello, pero estoy segura de que sí que lo hay, probablemente lo hay. Mirad, hoy he encontrado un grupo, he estado pensando en los perfiles un poco de los alumnos que he tenido este año, vamos, en esta edición, en vuestros, he encontrado uno que es en inglés, de química, CLIL y aprendizaje basado en proyectos. La verdad es que me ha parecido francamente interesante y además he visto que era muy activo.
Os lo pongo como curiosidad porque desde luego no hay nada más alejado a lo que yo hago en clase, pero me ha parecido súper curioso. Una cosa interesante, he puesto chemistry, bueno. Otro que es muy interesante, ahora me alegra que haya entrado Agustín, porque es el grupo que tan maravillosamente lleva Agustín, Agustín Bastida, que es este que os he puesto ahí, Sense, que es sobre escuelas sostenibles. Entonces, la verdad es que es un grupo muy interesante y os aconsejo que echéis un vistazo. También algo ya muy específico, para intereses específicos, pero para que veáis que Twinning da cabida a todo. He encontrado también, porque tengo por primera vez, he tenido a dos personas de módulos de peluquería y de estética, pues he encontrado un grupo de espero ponerlo bien, un grupo de peluquería. Hay un grupo de peluquería. La verdad es que me ha chocado porque obviamente siempre son colectivos muy, muy específicos, pero a verlo, haylo. Y por supuesto hay otro también para los de ciencias, el de STEM. Interesante, un poco más general, pero bastante interesante. No me quiero extender más, porque realmente haciendo una búsqueda de cualquier cosa, de cualquier interés que tengamos, estoy segura de que, no voy a decir que al 100%, pero prácticamente al 99%, vamos a encontrar un grupo que está tratando una de nuestras inquietudes. Y muchas con gracias, esto Elena. Vemos la cantidad, la variedad de grupos que hay. Y como lo he usado bastante, también voy a entender que sirve para e-twinning y para no e-twinning. Es decir, la información que viene en estos grupos es extensísima y los docentes que participan en ellos es gente muy, muy cualificada. Os aconsejamos que los visitéis. Y vamos un poco acelerados porque tampoco queremos que se nos extienda demasiado la videoconferencia y le doy la palabra a Pilar, que nos va a hablar también de un tema que creemos muy importante, que es la calidad en los proyectos de e-twinning. La calidad, que yo siempre la resumo diciendo que son las pautas que van a hacer que un proyecto, no que sea muy complicado, sino al revés, que sea muy productivo, que disfrutemos con él y sea muy productivo para nuestros alumnos. Pilar, ¿nos puede hablar un poco acerca de la calidad de Twinning? Una intervención breve de 5, 6, 7 minutillos, porque estamos un poco ya apurados de tiempo. Me da cosas porque siempre dejo la calidad para lo último y al final es a ti a quien te tengo que decir que vaya muy rápido. Pero tienes que ir un poquito rápido porque si no nos excedemos del tiempo. No te preocupes. Gracias. Bueno, Benito, yo creo, fíjate, yo creo que básicamente lo que han estado viendo los profesores participantes en el curso ha estado muy centrado, muy enfocado en que fuesen conscientes de lo que son las bases de los proyectos en e-twinning, los criterios de calidad que se utilizan no solamente en el Servicio Nacional de España, sino en toda Europa, en todos los países participantes, para evaluar proyectos, pero sobre todo son una guía que puede servir para ir diseñando el proyecto. Y que son esos seis que acabo de poner ahí, la innovación, la integración, todos ellos ya los han visto todos los participantes en el curso, cuando han tenido en el bloque 2 que evaluar proyectos de los compañeros y cuando han tenido o cuando están diseñando ahora su propio proyecto, siempre les estamos recomendando que sigan estas pautas. El consejo principal aquí es lo que ha dicho Rogelio previamente, es encontrar un buen socio con el que establecer una buena comunicación para tratar todos estos temas, porque en realidad lo que hay que tener es un proyecto claramente definido con el socio con el que previamente se han pactado los objetivos que se quieren, muy claritos y que estén consensuados, y desde luego el proceso de trabajo. En este proceso de trabajo, pues ya vamos a tener previsto la innovación que es para cada uno, que no es hacer grandes proyectos, sino hacer algo distinto de lo que se hace habitualmente y sobre todo darle al alumno el protagonismo de lo que va a ser el proyecto, que no esté definido totalmente por los docentes, que sean capaces de decidir y sobre todo de utilizar las herramientas TIC.
Y la integración en el plan de estudios, que Rogelio nuevamente lo ha estado comentando cuando ha hablado de su proyecto, lo básico es utilizar el tiempo del aula o el tiempo lectivo que se está en el centro educativo para desarrollar el proyecto, o bien dentro de la integración de las áreas, o bien dentro de las actividades extracurriculares que también se llevan a cabo dentro de los centros. En cualquiera de los casos, que no sea una carga adicional, ni para los alumnos ni para los docentes. Siempre va a ser un poco más de carga adicional el hacer el diseño de esos proyectos que no son exactamente ajustados al libro de texto, sino otra metodología distinta. Importantísimo la comunicación entre todos, y todo esto es un poco recopilar lo que ha estado comentando Rogelio, que ha hecho con su proyecto premiado. Enhorabuena, Rogelio. La comunicación es básica entre docentes para el diseño previo, antes de presentar el proyecto, durante el proyecto, pero también entre los alumnos. Hay muchas formas de comunicar, como ha dicho César, no solamente la textual y la lingüística, también se puede comunicar pues a través de producciones que hacen los alumnos pequeños y se suben. La comunicación es básica. ¿Para qué? Pues para que haya colaboración. Yo he copiado aquí, os voy a dejar un enlace a lo que es, está descrito perfectamente lo que es la colaboración, dos enlaces. Por si acaso no nos da tiempo, la colaboración básicamente se trata de que no haya trabajos paralelos entre centros, sino que se produzca una producción final, sea con la colaboración y con el trabajo de todos los socios. No sirve que un socio haga una cosa y lo suba al Twin Space y lo deje allí. El socio tiene que hacer algo con esa producción, o bien desde el principio haber diseñado todo el proyecto de forma que la interacción de todos los socios produzca ese producto final, que puede ser pues desde un calendario, una producción artística, literaria, en fin, cualquiera de las cosas que se decida entre los docentes participantes. Y la tecnología tiene que estar muy adecuada, como ha dicho también César, adecuada a los objetivos que se quieren conseguir. No sirve una herramienta maravillosa, la más nueva, la más última, si no nos sirve para conseguir el objetivo que queremos. Hay una gran variedad, cada vez aparecen más herramientas nuevas y desde luego es siempre estar actualizándonos continuamente en todas las herramientas TIC que aparecen para hacer productos colaborativos. Hay infinidad. Y poco más. Los resultados, sobre todo tener documentado todos los procesos que se siguen y documentados, pues también nos ha dicho Rogelio algunas formas, haciendo grabaciones de vídeo, tomando fotografías. En cualquiera de los casos hay que documentar los procesos, tanto como el inicio de proyecto, como los documentos finales, y utilizar todos los recursos posibles para hacer difusión, que también lo ha dicho Rogelio. Hay que hacerlo llegar a la familia, hacerlo llegar a la comunidad educativa, a los ayuntamientos, y utilizar todos los medios de difusión, que son las redes sociales actuales, pero también los medios de difusión tradicionales, prensa, televisión. Y realmente es que no quiero alargarme más, porque os dejo otro enlace donde quizás se cuenta con más detalle y ejemplos. Es un vídeo y también cuenta con más detalle y ejemplos todas estas estos criterios que estamos comentando en este momento. Vale, sí. Perfecto, Pilar. Voy a ajustar a tiempo, ¿no? Sí,
¿Hay alguna pregunta? Vamos finalizando ya para no alargarnos. Ya nos estamos pasando un poquito de la hora que estaba prevista, pero bueno, ya nos queda poco para finalizar. Bien, si quieres tomo la palabra yo y vamos planteando las últimas preguntas. Ya, para hacerlo muy rápido, para dar respuesta a todas las preguntas que habéis dejado, al menos vamos a contestar a algunas que tengo aquí anotadas. Si os surge cualquier otra duda, podéis hacer uso de vuestro tutor o tutora en los días que nos quedan de curso y trataremos de contestar a través de ellos. Y voy muy breve y algunas se las voy a lanzar directamente a César. Bueno, la primera que tengo aquí anotada, que quedaba pendiente de contestar, es que qué formato se aconsejan para subir fotos y vídeos. La contesto yo directamente para ir más rápido. Fotos. Normalmente el formato JPG suele pesar un poquito menos cuando son fotos, aunque también se puede usar otro formato. Y en vídeos, los vídeos se suelen colgar, no se suelen colgar, hay que colgarlos en YouTube o en un par de plataformas más que permite TuneSpace. Y entonces lo que en TuneSpace se pone es, se incrusta el vídeo, se deja el enlace al vídeo y ahí lo puede utilizar en TuneSpace perfectamente. También otra cuestión que nos queda pendiente es si los docentes de centros privados pueden acceder a este curso. Este curso va a quedar en abierto después de acabarse y se puede hacer no solo los docentes de centros privados, sino los de cualquier centro. La siguiente es de cómo podemos encontrar socios y qué es una tarjeta de proyecto. Para no extendernos, se puede mirar en la documentación, pero lo mejor es que quizás se lo pregunte al tutor y te dé directamente los enlaces e incluso los pantallazos de los sitios donde están. Por si acaso Benito no está, me cojo la pregunta. ¿El curso Proyecto de Tuning y el Integra son iguales? No exactamente. El curso Proyecto de Tuning es el que habéis hecho. Podemos decir que es la puerta de entrada de Tuning. Formación básica, completa, de todas las posibilidades que ofrece Tuning, pero para recién llegados. E Integra y Tuning va a ser la primera vez que se lance en septiembre. El plazo para inscribirse creo que es el 17 de mayo, o sea, ahora, en unos días, para inscribirse en Integra Tuning. Integra Tuning es un paso más. Nosotros recomendamos que para realizar el curso pues se tenga experiencia previa en eTuning. No necesariamente que hayan hecho el curso Project eTuning, pero sí que conozcan eTuning porque hay muchas cosas que se van a dar por sabidas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y directamente se va a centrar en integrar eTuning en la práctica docente, ¿no? O sea, desarrollar el currículo a través de eTuning. Que no sea una actividad extra o que se hace parcialmente, sino que a través de eTuning se desarrolle el currículo de forma completa. O sea, podemos decir que es una evolución, ¿no? de este curso de eTuning. Mientras llega Benito, yo me paso a la siguiente, que comenta una compañera que al ser interina pues ha debido tener algún problema al darse de baja. Es cierto que cuando te registras en eTuning se te asigna un centro y luego se puede ir cambiando de centro. Puede darse el caso que a lo mejor se es interina pero no ha ocupado todo el tiempo escolar, es decir, que ha tenido sustituciones parciales, en algún momento no ha tenido centro asignado y en ese momento si ha pedido el cambio no puede inscribirse de nuevo, ¿no? Pero creo que habrá sido algo muy puntual porque es complicado que suceda, pero bueno. Y si alguno de vosotros queréis responder a la siguiente, ¿qué recompensa tienen los premios de calidad? Puedo, en principio, ¿qué recompensa tienen los premios de calidad? Hasta ahora hay dos tipos de reconocimiento. El sello de calidad a los proyectos se concede a nivel individual a cada uno de los participantes. En muchas comunidades están reconocidos los sellos de calidad con una certificación, pues normalmente suele ser o bien de innovación o bien de formación del profesorado, de formación. Entonces eso hay que consultar con cada una de las comunidades cuál es la situación en la que está. Normalmente creo que están ya prácticamente casi todas las comunidades haciendo este reconocimiento.
Y por otra parte, pues el Servicio Nacional antiguamente, no sé si actualmente también, solía tener un detalle para enviar a los centros educativos que tienen sello de calidad. Eso César puede confirmarlo si todavía se sigue haciendo. Sí, la respuesta es sí, se sigue haciendo. El problema es que, bueno, como sabéis, eTuning cada año crece en torno al 20%, por lo tanto, lo que sucede es que no nos da para cubrir toda la demanda, ¿no? Pero cuando hay material promocional, sí es nuestra, sigue siendo igual, y cuando recibimos material, se intenta recuperar a los centros que han recibido sello de calidad para enviarles ese detalle. Lo que pasa que ya decimos que es complicado. Quería aquí apuntaros lo que acaba de indicar Pilar. En este enlace están los reconocimientos por comunidad autónoma, ¿no? Que es a lo que se refería con los sellos de calidad. Que en algunas comunidades pues tienen algún tipo de reconocimiento en unas de formación, en créditos. De igual forma, pues los sellos de calidad, eso te abre la puerta a tener otros reconocimientos, como pueden ser sellos de calidad europeo, premios nacionales, premio europeo. Bueno, ya los premios nacionales y tanto europeos pues ya llevan otro tipo de bueno, no de remuneración, sino de consideración, ¿no? Pues suele ser viaje a la conferencia final que se hace todos los años en un país de Europa, entonces se juntan ahí todos los premios. Bueno, eso ya es muy bonito, pero lógicamente, a mi modo de ver, no debe ser el objetivo principal, ¿no? No participar aquí por ganar un premio, que si cae, perfecto, pero bueno, creo que no es el objetivo principal, ¿no? Aunque bien, siempre viene bien que nos reconozcan un poquito el trabajo. Y bueno, la verdad que como no está Benito, no sé si yo, o en otras ocasiones es cierto que siempre hacemos una... Estoy tomando el papel de Benito, a lo mejor luego cuando venga de algo. Siempre solemos hacer, pide Benito una cita o una despedida de lo que cada uno considera que es eTuning o cómo definiría eTuning. Si os parece, mientras llega, pues podemos ir empezando. Rogelio, tú cómo... Y eTuning es una puerta abierta y hay que dejarle pasar. Muy bien. Pues yo me voy a repetir, voy a insistir en lo que decía, en lo que ha dicho Rogelio en su presentación. eTuning es ante todo diversión y libertad. Si algo no funciona, se cambia. Si algo funciona, se insiste. Y sobre todo es eso, libertad y cero burocracia. Bueno, yo creo que sobre todo es una motivación enorme para los alumnos. Una vez que empiezan a trabajar, que ven que tienen ese trabajo, un público que lo ve, con el que interactúan, realmente se sienten motivados se genera un ambiente en el aula en el que desaparecen normalmente todos los problemas de conducta y los alumnos realmente se entregan. Pero también las familias reconocen, cuando conocen esa otra forma de trabajar, les gusta. Y de hecho, en alguna madre nos ha llegado a comentar que su hijo se levanta encantado por la mañana y dice que quiere ir al cole, cuando antes tenía dificultades para llevarle al cole, desde que trabaja de esta manera con proyectos y eTuning. Hola, pues muchas gracias, César, porque la tecnología me ha jugado una mala pasada. Bueno, perdón, está ahí, bueno, me añado a la reunión, pero si quieres despide tú o sigue tú con la conversación que tuviese. No, te pongo al día. Hemos respondido a las tres preguntas que aparecían ahí en las notas y luego Elena, Rogelio y Pilar harían lo que siempre nos indica. Pues muchas gracias, César. Pues finalizamos con tu opinión sobre eTuning. ¿Por qué recomiendas eTuning? Pues, ¿qué es lo que más interesante te parece de eTuning? Ya se me había pasado. Yo me había apuntado tres cositas que decir.
Una que ya he dicho antes, pero me gustaría insistir y que va en línea con lo que han dicho los compañeros, que es que e-Turing se adapta a ti, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo presente, que se adapta a ti y a tu clase, a tu grupo, a tu centro, a tus necesidades. Eso es lo importante, se adapta a ti en cualquier momento. Por lo tanto, no hay que tener miedo, se pueden intentar cosas, cambiarlas, volver atrás, adelante, lo que sea. Otra idea, fijaros si es recomendable, ¿no? O si es atractivo, que bueno, todos los que estamos aquí conocemos a varios compañeros que ya se han jubilado y aún así siguen inmersos en e-twinning, embajadores participando, y eso es creo que es una razón, sin ningún tipo de duda, de lo atractivo y de lo positivo que es, ¿no? Que por gusto, por vocación, por interés personal, sigan ahí los compañeros tan activamente. Por lo tanto, creo que es una señal bastante inequívoca. Y el tercer punto, ya como Servicio Nacional, quería deciros que estamos a vuestra disposición. No lo dudéis, tenemos a personas que se dedican solo a trabajar, por ejemplo, el correo de asistencia, a responder dudas. Por lo tanto, no penséis que va a ser una molestia. No, las veces que sea, la misma pregunta de diferentes formas, es nuestro trabajo. Y luego también, muy importante, seguir el portal y las redes sociales de e-Turing España, porque es la mejor vía o fórmula para estar al día de todas las novedades, de todas las posibilidades, de los cursos. Y muchas gracias, César. Gracias, Elena. Gracias, Pilar. Gracias, Rogelio, por vuestra asistencia y los gracias consejos tan sumamente interesantes que habéis dado. Gracias a los participantes, porque sois los que hacéis posible esto. Y a lo mejor más que lo que podamos decir nosotros, las cuestiones que planteáis es lo que más puede aclarar o lo que más interesante puede resultar para estas mesas. Y nada más que animaros a que os lancéis al e-twinning real, a que iniciéis vuestro primer proyecto de e-twinning. Gracias a todos y damos por finalizada la mesa redonda. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós, chicos.